Queridos amigos, en esta noche en que Jesús, nuestro Señor, ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia nos invita a todos sus hijos a reunirnos para velar en oración. En esta noche vamos a celebrar sin prisas la resurrección del Señor Jesús, que es la luz que ilumina a todos los hombres, la palabra que alimenta, el agua que purifica y el pan que da la vida eterna. Por eso, esta celebración tendrá lugar en cuatro partes: el rito de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua bautismal y, finalmente, la celebración de la Eucaristía. Queridos amigos, preparémonos para celebrar que el Señor ha resucitado. Queridos hermanos, en esta noche feliz vamos a celebrar el hecho más trascendente que afecta a todos. Vamos a celebrar la Pascua, el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la servidumbre impuesta al servicio voluntario, del sinsentido al amor, de la caducidad a la plenitud. Esforcémonos por captar el sentido de cada momento de esta celebración. Oh Dios, que por medio de tu Hijo nos has dado el fuego de tu luz, santifica este fuego y enciende en nosotros una fe tan viva que seamos luz y sal entre nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Por sus llagas santas y gloriosas, nos protege y nos guarde, Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cruz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu.
Luz de Cristo, Cristo, Luz de Cristo, exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso,
Que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar a pie el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas
devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad esta noche, y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Podemos apagar las velas y sentarnos. Queridos hermanos, con el pregón de Pascua hemos entrado ya en la noche de la resurrección del Señor. Escuchemos ahora en silencio meditativo la palabra que Dios nos dirige. Contemplaremos de forma prolongada la trayectoria de la historia de nuestra salvación. Oremos al mismo tiempo para que esta historia llegue a todos los hombres. Comenzamos las lecturas de esta noche con una mirada amorosa a todo lo que existe y hacia nosotros mismos. Es la mirada amorosa de Dios, que crea el mundo y lo pone en nuestras manos como un gran don de bondad. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntese las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a las masas de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche,
y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento, y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios que todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Cantad a Dios todas sus criaturas y bendecid su nombre por los siglos. Cantad a Dios los ángeles del cielo, las aguas todas, bendecid a Dios. Cantad a Dios estrellas, sol y luna, lluvia y rocío, fríos y heladas. Cantad a Dios rocíos y nevadas, calor y fuego, bendecid a Dios. Cantad a Dios, ensálcelo la tierra, lo que germina en ella, cante a Dios. Cantad a Dios las cumbres de los montes, los manantiales, den su gloria a Dios. Cantad a Dios los mares y los ríos, todos los peces y aves de los cielos. Cantad a Dios las fieras y ganados, con vuestras voces bendecid a Dios. Cantad a Dios los hijos de los hombres, los sacerdotes, bendecid a Dios. Cantad a Dios los jóvenes y niños, todos los hombres, bendecid a Dios. Cantad al Padre, al Hijo y al Espíritu, todos con himnos, bendecid a Dios. Cantad a Dios en todo el universo, cuanto respira, que bendiga a Dios.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Dios es el Dios que está a favor de los débiles, el Dios que se manifiesta acompañando los caminos de liberación. En el relato que vamos a escuchar, Israel, el pueblo esclavo, es arrancado por Dios del poder de Faraón. Así es verdaderamente nuestro Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón, y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche, sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos. En medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar y vuelva las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz,
quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas. Y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al liberar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues queridos hermanos, hemos escuchado estas lecturas del Antiguo Testamento, que son un resumen de la larga historia que nos preparaba para recibir la vida nueva que nos trae Jesucristo. Ahora, antes de escuchar el anuncio de esta vida nueva, cantemos y alabemos a nuestro Dios y a Jesucristo, el único camino, la única verdad, el único Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por inmensa gloria te alabamos, te adoramos.
Oh Dios, que iluminas esta noche santa con la gloriosa resurrección del Señor. Aviva en tu iglesia el espíritu filial para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La participación en la muerte y la resurrección de Cristo la realizamos ya por medio del bautismo. Las aguas bautismales son nuestra incorporación a la victoria de Jesús. Con Él somos ya hombres y mujeres nuevos que vivimos para Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿cuántos fuimos bautizados en Cristo Jesús? Fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues sí, hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya. Lo seremos también en una resurrección como la suya. Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo del pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir el pecado, porque quien muera ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitó de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, que es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya.
cantos de victoria en la tierra de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dale gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se quedaron aterrados. Él le dijo, no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el sitio donde lo pusieron. Pero ir a decir a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis como os digo. Palabra del Señor. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si es el mundo o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. No está aquí, ha resucitado. Esas palabras cambian la historia de la humanidad, cambian la historia de la salvación, cambian nuestra historia. Porque si la creación fue buena, si la alianza que tuvo el Señor con el pueblo de Israel en esa salida de Egipto fue buena, ¿cuán grande es la resurrección de Jesucristo? Esa luz nos invita a creer profundamente en la vida con mayúscula. En las tinieblas una luz brilla. No está aquí, ha resucitado. Claro que sí. Dios está vivo. La muerte no ha tenido la última palabra, no ha podido con él. Esa resurrección del Señor nos dice
Sigue hacia adelante. No tires la toalla y no caigas, porque yo estoy contigo. Porque naces a la vida. Nacemos a la vida de la fe, como bendeciremos ahora después el agua por el bautismo. Pero en esta celebración la promesa va más allá, va a la resurrección. No, no ha desaparecido, no ha quedado su cuerpo en un sepulcro, como no queda el de ningún hombre. Y esa es nuestra esperanza cristiana, la esperanza de vida eterna. Saber que nuestros seres queridos no desaparecen en la nada, sino que en esta celebración Cristo nos lo explica. He venido a vencer a la muerte, he venido a prometeros esa vida eterna, he venido a deciros, vuestros seres queridos siguen con vosotros porque siguen al lado de Dios. Qué gran suerte tenemos los cristianos de poder creer, de poder saber que no todo queda en tierra o en ceniza, sino que después de esta vida queda lo más grande, una vida eterna, una vida en la resurrección, una vida donde ya no habrá mal, donde no habrá luto ni pecado, donde la vida eterna y el amor de Dios nos hará participar en esta cuarta parte de la Eucaristía, en su mesa celestial. Imaginemos, un momentín, pensad, la vida eterna, la última escena, siempre sin pecado, al lado de Dios. Pero vamos a seguir creyendo, y allí, con los seres queridos que nos han precedido, simplemente por amor de Dios. Eso es lo que en esta noche santa celebramos los cristianos, la victoria de la vida, la victoria del hombre, el triunfo de Dios sobre el mal, el regalo de Dios a todos sus seres queridos, la salvación. Una salvación que no debe quedar en el vacío. Les dice, id a Galilea, salid, no os guardéis ese tesoro. Lo volveremos a escuchar esta semana en los relatos del Evangelio. Salieron corriendo, no podían dar crédito, porque la alegría inundaba el corazón, porque la vida les llenaba el alma, porque Dios estaba con ellos, porque Cristo había resucitado. Eso es lo que hoy nos invita el Señor a creer y a vivir. A creer en esos momentos de muerte que hay esperanza, la esperanza de la vida eterna, el amor infinito del Señor. Pero al tiempo también nos invita a decir, ¡sal al mundo! ¡Sale este mundo que llora! Transmítele la esperanza. ¿Es posible otro mundo mejor? Sí, sí, porque era bueno, era bueno, era bueno. Y con Cristo es mejor, es perfecto. Pero Dios cuenta con nosotros. Por eso tenemos que ser los cristianos los que nos creamos profundamente esta noche santa. Los que nos creamos la resurrección. Nos lo va a recordar San Pablo. Y si no creéis en la resurrección, vana es vuestra fe. Pues pidámosle al Señor que nos aumente la fe, que la luz de la vida prenda en nosotros, que seamos valientes como los discípulos, que en comunión con su Iglesia salieron a dar testimonio a ese mundo, a ese mundo hostil que había rechazado a Dios, pero que Dios les dijo, también he venido para salvarlos. He venido a salvar a todos los hombres. Quiero que se salve toda la humanidad. Nos hace hoy colaboradores, colaboradores suyos para transmitir este mensaje
a esta generación. Pidámosle al Señor que nos dé esa valentía para transmitirlo, pero sobre todo, démosle gracias porque ha puesto la vida en nosotros. Nos ha invitado a defender la vida en la tierra para gozar un día en el cielo. Y nos ha dicho, tranquilos, que viviremos todos juntos en esa eternidad, en ese abrazo continuo y perpetuo del Señor. Queridos hermanos, Dios no está aquí en un sepulcro vacío. Dios ha resucitado. Que ese grito que atravesó la universalidad, que atravesó la humanidad, atraviese nuestra fe, nuestro corazón y salgamos al mundo a proclamar que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que la esperanza es real y que la vida continúa y se escribe con mayúscula. Pidámoselo así al Señor. Esta es la noche de la resurrección del Señor. Es la noche en la que los cristianos nacemos también a su vida nueva. Es la noche en la que renovamos el bautismo que nos hace hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, fuertes con la fuerza del Espíritu Santo. Dispongámonos, pues, a celebrar esta vida nueva. Nos ponemos de pie. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que con su poder santifique esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle al Señor que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que recibimos en el día de nuestro nuevo nacimiento. Señor Dios nuestro, en esta noche en que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención, dígnate a bendecir este agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste señar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento, que de nuevo nos vivifique ahora y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor.
Queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para vivir una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la cuaresma, renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por eso os pregunto, ¿renunciáis a Satanás, esto es, el pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, el error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta del testimonio del amor? ¿Renunciáis? ¿Renunciáis a sus obras que son vuestras envidias y odios, vuestras perezas e indiferencias, vuestras cobardías y complejo, vuestras tristezas y desconfianzas, vuestras injusticias y favoritismos, vuestros materialismos y sensualidades, vuestras faltas de fe, esperanza y amor? ¿Renunciáis? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal como pueden ser el creeros los mejores, el veros superiores, el estar muy seguro de vosotros mismos, el creer que ya estáis convertidos de todo, el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios? ¿Renunciáis? Os pregunto ahora por vuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó en este día glorioso de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Pues que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia para la vida eterna, en el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos a Jesús resucitado, vida para la humanidad entera, y digámosle: Jesús resucitado, escúchanos todos. Para que haya paz y bienestar, fraternidad y justicia en todos los pueblos de la tierra. Oremos al Señor. Escúchanos. Para que la gracia de Dios descienda abundantemente sobre los que en este tiempo de Pascua van a recibir el bautismo, la confirmación. Señor resucitado, escúchanos. Para que los cristianos seamos capaces de ponernos a favor de los pobres, de los débiles y de los que son víctimas de la injusticia. Jesús resucitado, escúchanos. Para que en este tiempo pascual que hoy comienza vivamos intensamente la fe, la esperanza y el amor que nos da Jesús resucitado. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración. Tú, Señor, hermano, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentamos. Podemos apagar las velas. Llegado el momento culminante de nuestra celebración, de nuestra fiesta de esta noche, Jesús resucitado se hará presente entre nosotros con aquellos dignos que Él nos dejó, el pan y el vino. Con alegría, con agradecimiento, dispongámonos a celebrar la Eucaristía de Pascua.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con estas ofrendas la oración de tu pueblo, para que los sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,
extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta noche santísima, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues participando de la alegría de la resurrección, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que nos libres de todos los males y nos concedas la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Pues como hermanos, daos la paz.
este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oh, Jesús, mi Señor.
Cierras los ojos y ahí sigo. Algo tan hermoso, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho. Eso estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí. Solo cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío. Estás aquí, no estás solo, cada lágrima.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que haga vivir concordes en el amor a quien nos has saciado con los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues unos avisos. Esta noche cambia la hora. Lo digo para mañana, la misa y la procesión, si el tiempo lo permite. Mañana, pues ya sabéis, a las 2 y las 3. Serán las 3 esta madrugada. Mañana las misas son a las 10 y 11 y media. Y a continuación, como decía, si el tiempo lo permite, será la procesión. Con el cambio de abril, cambia también las horas de la misa de la tarde. Por tanto, de lunes a viernes serán a las 8. Los sábados siguen igual, porque esas no variaron, ya desde el lunes. Y también decir que esta semana, puesto que está aquí el resucitado, las misas las vamos a tener aquí en el templo parroquial. Por tanto, el lunes no habrá misa en San Mateo, será aquí, y el miércoles la misa será por la tarde también. Por la mañana abriremos de 10:30 a 12:30 para hacer la visita, pero será aquí. Antes de la bendición, pues un saludo especialmente a los que nos habéis seguido a través de la televisión, personas mayores y enfermos. Pues mi Pascua de Resurrección y mi abrazo desde la distancia, desde los medios. Nos veremos la semana que viene cuando lleve la comunión. Dar las gracias a todos los que habéis hecho posible. La lista es muy grande. Pues sentidos, de verdad, pues agradecidos. Pues uno personalmente lo está, por el gusto, el trabajo, la dedicación, desde pues el templo, la música, las cámaras, la junta de hermandades, las hermandades, monumento, monaguillos, que siempre se me olvidan. Bueno, pues a todos los que lo había hecho posible, muchas gracias. Puedo disponeros a recibir la bendición. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. Amén. Él que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Amén. Y quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Pues ahora la Hermandad de Santiago ha preparado pues este rato de convivencia, en vez de la calle, porque la noche no estaba para ello, en el casino. Pues feliz noche de resurrección y podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya.